Bienvenidos a estas clases de CCNA. En este vídeo vamos a hablar acerca de las configuraciones básicas de seguridad que tenemos que hacer en nuestros equipos Switch. ¿vale? Vamos a conocer, por ejemplo, para qué necesitamos una VLAN 90, una VLAN 100 o una VLAN 200. Asimismo, vamos a conocer la importancia del uso del protocolo SSH frente al protocolo Telnet para cuando nosotros hagamos conexiones remotas. A nuestro equipo switch. Comenzando con las configuraciones básicas, por ejemplo, lo primero que tendríamos que asignarle sería un nombre diferente al que viene por defecto, y eso lo conseguimos cuando ingresamos al modo y configuración global usando el comando hostname y voy a darle el nombre switch1. Este nombre es necesario cuando nosotros también queremos crear un nombre de dominio para poder habilitar SSH en nuestro switch. Si lo mantenemos con el nombre por defecto, no podremos levantar SSH. Otra de las configuraciones que podemos hacer es habilitar las contraseñas de acceso privilegiado, las contraseñas de consola y las contraseñas de acceso remoto. Por ejemplo, si ingresamos Enable Secret Admin, lo que estamos haciendo es establecer la contraseña Admin cuando nosotros escribamos el comando ENA o Enable, nos va a solicitar una contraseña y tendremos que escribir admin. Luego toca configurar una contraseña cuando ingresemos mediante consola, ¿vale? Lo hacemos con line con 0. Entonces aquí utilizamos password para definir una contraseña. Yo voy a colocar voy a colocar simplemente consola y habilitar el login y un exit, ¿vale? Con estos comandos de acá hemos configurado una contraseña. Entonces, en el momento cuando ingresemos a gestionar nuestro switch, nos va a solicitar la primera consola, que sería esta de acá. Luego, cuando queramos ingresar a modo privilegiado, tendremos que colocar esta contraseña de aquí. Hay una tercera contraseña que debemos de configurar, es la contraseña de acceso remoto vía Telnet o SSH. Vayamos primero con Telnet. La línea BTY por defecto es 04, ¿vale? Que nos permite tener hasta 5 conexiones simultáneas administrando nuestro switch remotamente. Usamos también password y le damos una contraseña. Colocaré remoto y habilitaré el login. End o exit. Fíjate, si hacemos show running config, cuando utilizamos password, para crear contraseñas, las contraseñas se están guardando en texto plano. Y no queremos eso, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar en modo de configuración global el servicio de encriptación de contraseña. ¿Vale? Service Password Encryption. Y ahora, Show Running Config. Vamos a habilitar por acá. Filtrado. Begin Line. Fíjate, la contraseña para consola se ha cifrado y la contraseña para acceso remoto se ha cifrado, gracias al servicio de encriptación de password. ¿Vale? No olvides entonces utilizar este método de cifrado. Muy bien. También necesitamos configurar un banner de advertencia con T, banner mod T. ¿Vale? Y utilizas aquí delimitadores para eh, contener el mensaje. En este caso voy a utilizar la almohadilla. Lo típico que se suele colocar es prohibido el acceso no autorizado. Listo. ¿Vale? Muy importante eh, los delimitadores del mensaje. No lo olvides. Enter. End. Para guardar la configuración. Write. Memory. ¿Vale? Yo simplemente utilizo write, o también hay otra forma que es copy running config a startup config, ¿no? Copia la configuración actual a la configuración de inicio. Enter, y lo siguiente reiniciamos. Vamos a ver, fíjate que se ha tumbado todos los enlaces, está reiniciando el switch. Y lo primero que nos debe aparecer es el banner, ¿vale? Que hemos configurado. Aquí tenemos prohibido el acceso no autorizado y nos pide una contraseña. La primera contraseña, recuerdas, era la contraseña de consola. Entonces yo puse consola. Vale. Ahora, si quiero ingresar a configurar el switch, necesito ingresar al modo privilegiado, ENA. Pero me pide una contraseña. Es la segunda contraseña que hemos configurado y se llamaba admin. Ok, me equivoqué. Ahora sí. Show VLAN. Por ejemplo, fíjate que ya estoy en modo privilegiado gracias a la almohadilla, ¿verdad? Que yo me doy cuenta. Veamos ahora la otra contraseña. ¿Dónde lo podemos utilizar? Mediante acceso remoto. Y de paso, vamos a aprovechar en conocer el protocolo Telnet, que no es seguro utilizarlo hoy en día. Para poder utilizar Telnet en este equipo, necesitamos una VLAN de administración para que mediante nuestra laptop tengamos gestión al switch. Para eso es necesario crear esta VLAN 90 y asignarla. Obviamente eh, vamos a asignarla al puerto 20, ¿vale? Puerto 20 para acá. Listo. Entonces aprovechamos para crear estas VLANs en nuestro switch 1. Recuerda que el número que estamos utilizando para administración inativa y nativa y VLAN lo estoy haciendo por preferencia. Tú puedes utilizar cualquier otro número de VLAN, ¿vale? Muy bien. Ahora ingresamos a nuestra interfaz virtual VLAN 90 para asignarle una dirección IP. Int VLAN 90. Int es la abreviación de interfase. Y aquí simplemente le asignamos una dirección IP. 192.168.90 Y le voy a pasar .10. Recuerda que esta dirección IP está especificado aquí. Tienes que basarte en la red que está aquí. ¿Vale? Al switch no le voy a dar .10. Enter. Y listo. ¿Qué nos falta? Nos falta asignar la interfaz Fase 020 a la VLAN 90. Interfaz Fase 020. Y aquí Switchport Mode Access. Recuerda configurar el puerto como modo acceso. Y luego vamos a asignar este puerto a la VLAN 90. Switchport Access VLAN 90. Listo. No es necesario levantar los puertos o la VLAN. Aquí Cisco ya lo hace de manera predeterminada cuando escribes el comando. De repente en algunos otros equipos sí es necesario escribir no shutdown para levantar el puerto. Fíjate que está negociando, vamos a acelerarlo con este botón. Ok, ahora ingresamos. Recuerda tener tu laptop configurado en la misma VLAN, en el mismo rango de red de la VLAN 90, ¿vale? Muy bien. Fíjate, vamos a ver si tenemos conexión. Ping 192.168.90.10. Recuerda que el primer paquete es de reconocimiento y a partir del segundo paquete tenemos respuesta. Entonces, ahora sí, vamos a conectarnos vía Telnet. Telnet 192.168.90.10. Nos sale nuestro banner. Provide el acceso no autorizado y nos está pidiendo una contraseña. La contraseña es la que hemos configurado en VTY y era la contraseña remoto, ¿verdad? Colocaré remoto. Listo. Fíjate, el hostname del equipo Switch 1. Vamos a habilitar el modo de simulación y editar los filtros por acá en misceláneo Telnet. ¿vale? Vamos a capturar tráfico Telnet. Nuevamente, vamos a ver en nuestra laptop. Y aquí vamos a empezar a recibir algunos paquetitos cuando yo haga unas pulsaciones por acá. Voy a pulsar la letra E. N y A. Fíjate, se ha capturado por acá. Vamos a ir al primer paquete. Y vamos a esta pestaña. Y bajamos a la sección de Telnet. Y se ha capturado la letra E. ¿Verdad? Es la primera letra que he pulsado. Vamos a ver, esta de acá debería tener la letra N. Y ahí lo tenemos. N. ¿Vale? Y por acá debe estar la letra A. Ahí está. La letra A. Entonces, por esa razón no es seguro utilizar Telnet en nuestras conexiones porque viajan en texto claro. Si alguien utiliza un sniffer o está sniffando nuestra red, pues va a ver todas las pulsaciones que hagamos. Y por ahí puede capturar también nuestras credenciales. ¿Vale? Vamos a salirnos de acá. Del modo de simulación. Fíjate que el switch cuando recibe un comando no reconocido lo está trasladando a un dominio. ¿Vale? Y ahí como que va demorando y demorando y demorando. Vamos a configurar nuestro switch para que no haga eso. Vámonos al switch. En modo de configuración global vamos a hacer lo siguiente, no IP Domain Lookup. ¿Listo? Con eso hemos solucionado que se vaya colgando cuando nosotros ingresemos un comando no reconocido. Vamos a habilitar ahora SSH. Ingresamos al switch 1 y en modo de configuración global vamos a configurar el dominio. IP Domain Name. Aquí voy a colocar nextcool.com. Vale, tú puedes colocar el dominio de tu empresa. Luego tenemos que generar la clave RSA para nuestras conexiones SH. Lo hacemos con el comando crypto key generate RSA. Nos está pidiendo el tamaño de la clave. Vale, el tamaño de la clave en bits y tienes un rango de 360 a 4096 bits. Entonces. Mientras más grande el tamaño de la clave, mucho mayor será nuestra seguridad, ¿verdad? Y eso es lo que queremos, que sea seguro, pero aguanta. Si escoges 4096, es cierto que tus conexiones van a ser muy seguras, pero vas a sacrificar el rendimiento porque recuerda que por el switch va a circular bastantes tramas Ethernet y si tú te estás conectando de manera remota mediante SSH, cada trama que viaja tiene que cifrarla con 4026 bits y al momento de recibir tiene que descifrarla también. Y entonces ahí switch como que va a sacrificar su rendimiento. Tenemos que buscar una longitud de clave. Y esta es 2048 bits. Que tiene un equilibrio entre rendimiento y seguridad. Colocamos esa y Enter. Listo. Lo siguiente que hacemos es configurar un nombre de usuario. User. Para diferenciarnos de la clave admin. Que colocamos anteriormente en modo de privilegio, voy a colocar user ssh. Ahora, especificamos el privilegio que va a tener este usuario. Fíjate, tenemos de 0 a 15. Siendo 15 el máximo privilegio. Nosotros queremos el privilegio total para poder administrar, entonces colocaré 15. Y luego un secret, que es una contraseña cifrada, colocaré next call. Enter. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Necesitamos especificar qué versión de SSH vamos a utilizar. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. IP SSH versión 2. ¿Listo? Porque por defecto, si no hacemos esto, utilizará la versión 1. Bien. Ahora, toca ingresar nuevamente a la línea BTWay, por defecto, que era 04. Y vamos a quitar password, no password, ¿vale? Password lo utilizábamos para acceso vía telnet. Nosotros vamos a ingresar vía SSH y necesitamos ingresar con esto, next cool secret next cool. Hemos especificado por acá, ¿verdad? Entonces no necesitamos password. ¿Qué más? No necesitamos el login, no login. Recuerda que al momento de utilizar este comando no login estamos inhabilitando el uso de la contraseña password que hemos colocado al momento de loguearnos mediante SSH. Si nosotros queremos que se habilite la autenticación con esa contraseña, tenemos que utilizar login local. Login local utilizará la contraseña almacenada en la base de datos de usuarios locales y aquí está esa contraseña. ¿Vale? Muy bien. Vamos a indicarle en primer lugar que solamente queremos conexiones SSH. Transport input SSH. Y ahora login local. Muy bien, end. Y ahora vamos a ver. Vamos a nuestra laptop. Y aquí vamos a hacer un exit y nuevamente intentemos conectarnos mediante SSH, mediante Telnet. Telnet. Fíjate Conexión a 192, etcétera, cerrado por el host. Ya no se aceptan conexiones vía Telnet. Entonces, ahora vamos a conectarnos mediante SSH, SSH-L, admin. Bueno, no era admin, era user SSH y el host.10. Fíjate, nos pide la contraseña. ¿Qué contraseña vamos a colocar acá? Recuerda. La contraseña que hemos configurado se llama NextCool. Colocaré NextCool. Listo. Prohibido el acceso no autorizado. Nuestro banner típico, ¿verdad? Estoy directamente en modo privilegiado. Modo privilegiado. Vamos a intentar configurar o capturar el tráfico en modo de simulación. Por acá vamos a editar los filtros. No queremos Telnet, queremos SSH. ¿Listo? Nuevamente vamos a abrir nuestro laptop. Y ahora empezaré a pulsar unas teclas: S, H, O, W. Show, ¿verdad? Clic en el primer paquete y veamos. Vámonos a detalles. Y bajamos hasta la sección SSH. ¿Qué tenemos aquí? Encrypted Data, ¿no? Dato encriptado. No podemos ver qué ha capturado ahí o qué hemos pulsado. Vamos a ver el otro. Y nos sale Dato encriptado. Vamos al último. También Dato encriptado. ¿Verdad? Ya no podemos ver qué estamos pulsando. Entonces eso es lo que nos garantiza. Fíjate aquí ya se ha mostrado show, eso es lo que he escrito. Eso es lo que nos garantiza las conexiones mediante SSH, ¿vale? Show vlan y podré ver todas las VLANs. Desde acá, desde mi laptop ya puedo empezar a configurar el switch, ¿verdad? Y eso es lo que generalmente se suele hacer. Hablemos ahora acerca de los tipos de VLAN que tenemos. Con el comando show vlan brief Podemos ver en cualquier equipo Cisco que la VLAN predeterminada es la VLAN número 1, ¿verdad? La VLAN nativa predeterminada también es la VLAN 1 y la VLAN de administración predeterminada también es la VLAN 1. Esta VLAN 1 no se puede eliminar ni cambiar el nombre, es decir, el nombre default no podemos cambiarlo. Ahora, como buenas prácticas de seguridad... Tenemos que asegurarnos de que la VLAN 1 quede completamente inoperativa. No la podemos eliminar ni cambiar el nombre. Entonces crearemos una vilan para que sea predeterminada, otra vilan para que sea la VLAN nativa y otra vilan para management. Vale. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Ingresamos a nuestro switch y show vlan brief. Lo primero que tenemos que configurar aquí es la VLAN nativa. ¿Y dónde se utiliza la VLAN nativa? La VLAN nativa se utiliza solo para enlaces troncales. ¿Vale? Solo para enlaces troncales. Y cuando hablamos de enlaces troncales, estamos hablando, por ejemplo, de la conexión entre dos equipos switch. Veamos en Cisco Packet Tracer, me refiero a este enlace de acá. ¿Vale? Esto de acá debe de ser un enlace troncal. Entonces, vamos a fijarnos con el comando show interface trunk No tenemos ninguna interfaz configurada como enlace troncal. Fijémonos en el otro switch. Si sí, tenemos por ahí, en a show interface trunk tampoco tenemos una interfaz como troncal. Entonces, si queremos utilizar la VLAN nativa, necesariamente tenemos que configurar esto de acá como enlace troncal. Y eso es lo que vamos a hacer. El puerto, a ver, compt-fase 04, lo vamos a configurar como troncal. Switchport, mode trunk, listo. Y switchport trunk, allowed VLAN. 10, 20, 30 y 90. Y switchport trunk native VLAN 100. Ok. Vamos a hacer la misma configuración en nuestro switch core en el puerto Fases de Net 01. Ingresamos. Modo de configuración global. Fíjate que estamos recibiendo por acá. Después, lo voy a aprovechar para explicarles. Hay un error en la VLAN nativa. ¿Vale? Indica que el puerto Facetanet 01 del switch número 2 tiene configurado la VLAN 1 como la VLAN nativa. Ahora. El switch vecino con el que está conversando, switch número 1 en el puerto fase 304 tiene configurado como VLAN nativa la VLAN número 100. Mientras ambos tengan una VLAN nativa diferente, va a haber este tipo de mensajes. Para poder solucionar eso, ambos tienen que tener la misma VLAN nativa. ¿vale? Fíjate, va a estar apareciendo siempre y no nos va a dejar escribir hasta que hayamos configurado la VLAN nativa también aquí como 100. Veamos, ingresamos en Fase 01 switchboard mode trunk switchboard trunk allowed VLAN 10, 20 30, 90 y nuevamente switchboard trunk native VLAN 100 listo Fíjate, la consistencia del puerto ha sido restaurada. ¿Ok? Ahora sí, ya no nos va a salir estos mensajitos de acá que había inconsistencia pues, en los puertos, ¿no? Ahora sí, todo está ok. Hablando un poquito acerca de la VILAN nativa, de hecho, lo podemos ver aquí con el comando Show Interfaces Trunk: Native vlan 100, Utilizado en el puerto Fase Ethernet 04. Fíjate que aquí en el Switch Core también debe estar así. Show Interfaces Trunk Fase Ethernet 01 VLAN Nativa 100. Entendamos ahora qué tipo de tráfico circula por la VLAN Nativa 100. La VLAN Nativa 100 va a transportar tráfico no etiquetado. Eso quiere decir que hay tráfico etiquetado. ¿Y quién es el que etiqueta? El protocolo de encapsulación 802.1Q. Recuerda que cuando se recibe diferentes paquetes de diferentes VLANs, el switch de alguna manera tiene que enviar por acá una trama con etiqueta, es decir, una etiqueta, un sello que indique a qué VLAN pertenece esa trama Ethernet que está enviando. De eso se encarga el protocolo de encapsulación 8021 uno q ok, mediante ese enlace troncal que hemos establecido solo va a circular tráfico de VLAN 10, 20, 30 y 90 y por defecto siempre va a haber una VLAN nativa, la VLAN 100, ahora hablando sobre el tráfico no etiquetado que se transporta por la VLAN 100 estamos hablando por ejemplo de protocolos de gestión de switch como Cisco Discovery Protocol también por la VLAN nativa va a pasar tráfico de VLAN Trunking Protocol y también Dynamic Trunking Protocol ¿vale? entonces este tipo de tráficos que simplemente necesitan un enlace físico para poder transmitirse van a operar sobre la VLAN nativa la VLAN 100 ¿vale? muy bien acabamos de configurar la VLAN nativa ya conocemos su funcionamiento fíjate vamos a hacer por acá show VLAN y vamos a notar algo curioso. El puerto Fase 04 no está en la lista. Mira, 1, 2, 3, 5. El 4 ya no está. Es que aquí está listándose los puertos que están en modo acceso. El puerto Fase 04 ya no está como modo acceso, está configurado como VLAN nativa. Incluso acá no lo vas a ver. El hecho de que no esté acá no indica que no se le ha asignado como VLAN nativa al puerto fase tnet 04. Lo vemos claramente aquí. VLAN nativa al puerto fase tnet 04. Muy bien. Ahora hablemos sobre la VLAN predeterminada, que en nuestro caso va a ser la VLAN 200. Por defecto está la VLAN 1, pero ahora vamos a indicar que la VLAN 200 sea la VLAN predeterminada. Entonces, ¿Cómo logramos eso? Simplemente pasando todos estos puertos a la VLAN 200. De tal manera que la VLAN 1, al no poderse eliminar, quede inoperativa porque no va a tener ningún puerto asignado. Ingresamos a modo de configuración global y ahora vamos a agarrar un rango de interfaces que va desde la FA01 hasta Fase Ethernet 03. Luego tenemos otro rango, Fase Ethernet 05 que va hasta la 19. Fíjate, la 20 no está. La 20 está asignada a management. Entonces va hasta la 19. Agarramos otro rango. En este caso sería de la 21 a la 24. FA 021-24. Y el último rango de puertos gigabit. Gigabit 01 a la 2. Listo. Todos esos puertos los vamos a pasar a la VLAN 200. Switchboard Mode Access. Switchboard Access VLAN 200. End Show VLAN. Fíjate, la VLAN 200 es nuestra VLAN predeterminada. ¿Por qué? Porque tiene todos los puertos no utilizados. Y la VLAN 1 ahora ha quedado completamente inoperativa no gestiona ningún puerto. Este primer vídeo abarca conceptos básicos de configuraciones de seguridad. Más adelante vamos a hablar conceptos un poquito más avanzados para poder configurar nuestro switch, porque todavía no queda ahí, ¿vale? Nos vemos en un próximo vídeo.